Despierta. ¿Eh? Hoy es el día. Si alguna vez me ocurre algo, debes estar preparada. Esto no va a ser fácil. ¿Qué está pasando, Brad? ¿Qué hay en el saco? ¿Está muerto? No. No aún. El mundo allá afuera es duro. La gente siempre va a intentar hacerte daño. No puedes andar despistada. Necesitas ser fuerte, decidida y mortal. Esta será la lección más importante que pueda enseñarte. Debes ser impasible. Ser capaz de acabar con una vida ajena en un instante. Sé que esto va a ser duro, pero te lo prometo. ¿Eh? ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué carajo? ¿Una niña? Cuando hay que matar a un hombre. ¡Ey! ¿Qué está pasando? Debe ser precisa. ¿Qué estás haciendo? Clava el filo en su garganta. No, ¿qué carajo dices? Profundamente. No le hagas caso. Retuércelo. Estás como una puta cabra. Y saca la hoja. Matar o morir. Hazlo ahora, Buddy. Mi hija no será débil. Debe ser fuerte. Libérate. Por favor, no me... Muy bien. La próxima vez no va a estar atado. No hay necesidad de pavonearse. Recuerda nuestro trato. A partir de ahora eres mío. No quiero a tus amiguitos entrometiéndose. Bueno, no puedo hacer promesas. Mi método no funciona igual con todos. Ese tarrando, ¿está bien? ¿Sigue siendo capaz de protegerla? Si tanto te preocupa, ¿por qué no vas a protegerla tú mismo? ¿O tienes miedo? Ja, viejo David. Tan solo ve a cuidar a tu pequeña mascota. Ok. Y escúchame. A partir de ahora, lo nuestro ha acabado. No te entrometes y yo no me entrometo. Lo que digas. Si no te entrometes, te mostraré cómo de débil soy. Lisa. Lisa. Ayuda. Oh, gente, bienvenidos a una nueva serie aquí en el canal de YouTube. Una de las pocas series que se va a lanzar para este año 2022. Wow, Lisa de Joyful, ¿quién lo diría? Buddy está durmiendo, pero ¿qué carajos? Me quitó lo de dormir, Dios, no sabía. Habilidad de apuñalar, ¿qué dicen? ¿Lo matamos o defenderse? Vamos a defendernos a ver qué sucede. Torcido sangre, se está retorciendo de sangre. Vamos a tratar de no atacar a ver qué pasa, que a ver qué pasa. Que esto tiene múltiples finales, me imagino, algo por el estilo como el primero. Bueno, el primero solo tenía dos. Pero bueno, ¿por qué Elisa de Joyful ahora? Bueno, era una pequeña, lo que decía, deuda pendiente que pues tenía así con ustedes. Que a pesar de que pues ya no voy a hacer lo que venía haciendo contenido de series en este 2022, pero que quería más o menos pues cumplir con esto. De todas formas, un juego corto, o sea, un DLC en teoría, ¿no? Ey. No atacamos, gente. ¡Aparta! Vaya, al final siempre murió, ¿eh? O eso creemos. Ya te he hablado de esas píldoras.
Y aún intentas a tu curiosidad. Yo... No importa. Brad se viene conmigo. ¿Por qué le estás haciendo todo esto? Mírale. Pequeña, ahora eres libre. No es sano vivir en el pasado. Porque ahora siendo una persona demente, yo lo sé bien. Hazme caso. ¿No vas a hacerme daño? No, no quiero hacerte daño. Nunca quise. Pero no cometas errores. Un pequeño desliz y este mundo acabará contigo. Bienvenido al infierno, cariño. Uf, tremenda frase, ¿eh? Bienvenido al infierno, cariño. Oh, bueno, como podemos observar de diferencia con el primer título, casi que pues no hay porque es el mismo motor y todo eso. Pero sí va a haber ciertas mejoras, me imagino. Y pues nada, bienvenidos a Lisa de Joyful, a ver qué nos tiene este final de esta trilogía original de Lisa, Que ya jugamos, bueno, que jugué el Lisa de First, que en realidad solo era como una beta de lo que venía siendo Lisa de Joyful, no, Lisa de Painful. Y de ahí, pues, sí tenía cierto lore por ahí, que básicamente era escapar de la tiranía del papá de Brad, o por el estilo, según lo que medio leí en la wiki, porque cuando estaba jugando en el capítulo del juego, o sea, en directo, pues al final como que no entendí mucho, Más que solo, no sé, estuvo complicado, Ah, sí, aquí podemos correr con la mayúscula, ¿no? A diferencia del primer juego, que no podemos hacerlo, básicamente. Oh. ¡Mira todos! ¡Es la increíble Buddy! Siempre me pregunté, ¿qué es más probable? ¿Ver tu cara bonita? ¿O pagar mi hipoteca? Ya veis, amigos, vale la pena esperar. Como papá solía decir, cuando el banquete de un rey se refiere, no hay que hacerle ascos a las sobras. Especialmente cuando las sobras son así deliciosas. Ok, basta de tonterías. Pilla esa carne inmaculada. Basta. Verga, no me digas. Rando, ¿qué haces aquí, camarada? Dejarla en paz. Por favor. Caramba, es el temido Rando. ¿Y nos pide por favor que paremos? Menudo chiste. Como papá solía decir, eres tan bueno como lo eres en tu peor día. Y déjame decirte, estás teniendo un mal día, Randolón. Tienes razón. No, no puedo hacerte esto. Debemos huir. No tan rápido, velocista. Este es el mundo del bolo ahora. Nada parará la conquista de la oportunidad del oportunista de oro. Verga, ¿qué fue eso? ¿Qué es eso realmente? ¡Oh, Dios! ¡Corred! ¡Sálvese quien pueda! Verga, ¿qué está sucediendo acá? ¡Rápido, aquí dentro! ¿Estás bien? Por supuesto. ¿Brad te ha hecho eso? No te preocupes. Estoy bien. ¡Ey! No estés resentida con él. Tan solo quería proteger... Por favor. Ya he escuchado suficiente. Sticky me habló de ti. Ah, Sticky. No te hizo daño, ¿verdad? Deposité mucha confianza en él. No, nunca me hizo daño. Tan solo me contó muchas historias. Y lloraba mucho. Pero nunca me tocó. Ya veo. Esa bestia. Tenemos que irnos. Aún estoy muy débil. Necesito ayuda de algunos amigos. Buddy. ¿Sí? Sé que nos acabamos de conocer. Pero quiero paz. Quiero prosperidad. Estoy harto de Ben Sandra Randre.
entiendes que sí, mujeres, nosotros los humanos nos extinguiremos? Lo sé. Vivi bien. Yo arreglaré este mundo. Y tú eres la única que puede hacerlo. Pero necesitarás ayuda. Necesito que confíes en mí para esto. ¿Confiar en él? ¿Lo hacemos, gente, o no lo hacemos? La verdad que sí, este tipo siempre ha portado bien, así que sí, vamos a confiar. Bien. Rando está al mando. Rando está al mando, ¿Será esto bueno o malo? Dame a mí que quería darte algo. Consiste en unas versiones de Rando. ¿Y esto? Consiste en una máscara de calavera roja. Oh, vaya. Nos mantendrá más seguros. Espero. ¡Hombre! ¿Qué es esto? Nunca me he imaginado ver esto, Wow. ¿Qué vamos a hacer, ¿Confiamos o no confiamos en Rando? Me pregunto qué pasaría si no le dijéramos que no, Vamos a ver eso después, a ver. Tiene muchas opciones. A ti sí vale la pena... Verga. ¡Me cago en Dios! ¡Eso ha sido duro! ¡Ey, jefe! ¿Qué? ¡Mira! ¿Qué diablos quieres ahora? ¡Hostia puta! ¡Qué diablos! ¡Rando! ¿Y un puto enano Rando? Déjanos pasar. No, que quiero problema. ¿Tu voz? No me extrañe que este chico nunca hablara. Por favor, déjanos pasar. ¿Te crees que soy imbécil? Ese pequeño Rando sobre tus hombros es un poco sospechoso. ¡Déjate de idioteces! ¡Es la chica! ¡Tíos, a por ella! Oh, fuck. Vamos, ¿cómo carajo vamos a hacer esto? Ni modo. A tratar de derrotar a todos ahora, el día de hoy. A ver... bola de fuego, patada voladora. Hay uno que atacaba a todos, Pero otro que no es este. Otro que no se va a poder. ¡Uy, bien! ¡Bien! Buenos ataques. Aturdido, joder, ya me la aturdieron. Sandrado, no. No, me pisotean, bien, lo esquivé. Uf, sería mejor atacar uno, un objetivo en concreto, Uf, cuidado, A ver. Uy, ya ni me acuerdo. Aturdida, no. Uf, no, ese daño, papá, no. No, que no muerda Body. Vamos, Body, tú puedes. Aguanta, mija. Se le quitó el aturdido, bien. Vamos a quitarle este payaso encima. Bien, excelente. Uy. A la próxima tengo que curarla, De alguna manera. Uy, cuidado, cuidado. No. Me joda. Quería que aguantara, Qué hijo de la diabla, Uf, fue complicado, Pero lástima que, pues... Body no se llevó la experiencia. ¿Bien? No, pues que eran geniales. Por favor, Body, ten cuidado. ¿Qué debo preguntarte? ¿Dónde aprendiste a luchar así? De Brad. Me enseñó a defenderme. ¿Qué? Nunca me enseñó nada así. Sigamos, ya casi estamos ahí. Uff, pues no sé qué decir realmente, gente. El inicio está bastante más bizarro de lo que era el primer título. Estaba como que pensando eso, ¿no? Bueno, vamos a tratar de saber qué se viene ahora para esta aventura, para este final de aventura. Obviamente aquí vamos a manejar solamente a Body, la hija adoptiva, no sé, porque hija no es. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ese es el borde entre el Olate del Oeste y del Oeste. Se llama La Lista. Esta gente gobierna Olate en orden desde arriba hasta abajo. Gobiernan territorios de Olate. ¿Y tú? ¿Y tú? No veo tu nombre. Yo y mi ejército estamos aparte. Bueno, lo estábamos. Supongo que los tiempos han cambiado. Ahora que estás aquí... ¿Body, está bien? Sí, sí, perdona. Vamos a seguir. Ok.
Uf, qué intimidante lista, ¿eh? Como que fuera de esas listas de luchadores, ¿eh? Como algo así, siento yo. Todavía no guardo porque no sé si realmente quiero ver si qué sucede si digo que no confío en Rando, ¿eh? Ya estamos aquí. Oh, ¿un campamento? Bueno, no me sorprende, ¿eh? Oye, esto me trae tanto recuerdo, ¿eh? Del original. Ah, mira, ahí arriba, hasta ahí arriba, al tope. Ok, tenemos que ir ahí, supongo, I guess. De alguna manera tenemos que ver qué hacemos aquí. ¿Qué pasa es que me voy a arreglar ahí? ¿Eso yo? ¿Quién va ahí? ¡Ey! Oh. Ah, varios días después. No sé qué debiéramos de decírselo. No, tenemos que hacerlo. Eso sería. Es mejor que no se entere. No importa, tiene que saberlo. Va a estar furiosa. Eso no es un juego, intentamos salvar al mundo. Igual dar secretos no va a ayudar para nada. Le duele o no, tiene que tener derecho a saberlo. Ahora despiértala. Está bien. Rando. Despierta. ¿Qué carajo? Oh, gracias a Dios, al fin. ¿Qué ha pasado? Alguien de verdad te ha jodido. Body, ¿cómo está? Bueno, esta es una mujer con carácter. Una chica muy dura, lo cual es bueno. Pero hemos tenido que reclusirla y atarla. ¿Qué? No pueden hacer eso. ¿Qué clase de mensaje transmite eso? Rando, se está desistiendo mucho. Eres demasiado violenta. No es una prisionera. Es nuestro futuro, no una esclava. Eso no lo es todo. Dale está muerto. Lo hemos matado. ¿Qué? Cuando ella estaba atada la... Bueno, la obviamente no iba... Obviamente no ha sido nada serio, pero él... ¡Ey! ¡No se muevan! Está gravemente herido. Tus heridas aún están sangrando. ¡Fuera de mi camino! Rando, para. Arreglaremos esto. Por favor, solo intenta descansar. Necesitamos que estés sano, ya lo sabes. Rando, por favor. Oh, Rando. ¿Qué te hicieron ahora? ¿Rando? ¿Hola? Se ha desmayado. Joder. Vamos a dejarle descansar. De momento podemos intentar arreglar las cosas con la chica. Body. Uf. Toca ver qué parajos pasa, ¿eh? Uf, llegaremos, gente, llegaremos. Vamos, papá. Puramente de nitro. Sé que tú puedes. Wow, gente, qué inicio más interesante, bastante bizarro. O sea, esto obviamente transcurre después de los acontecimientos del final de Lisa de Painful. Pero, ¿qué puedo decir, eh? Pues, ¿acaso no lo han visto? Pues ahí la tiene mi ganado del día de ahora. Oh, bye. Rando. Gracias a Dios está bien. ¿Están muertos? Por supuesto que lo están. Es cuando consigue escaparse. ¿Te han hecho algo? ¿Te han hecho daño? Me han atado y me han encerrado en esta sala. ¿Eso es todo? Te lo dije. Eso es todo lo que la gente me quiere hacer. Los odio. Me niego a estar encerrada así. ¿Conocías a estos hombres? ¿Los amigos de los que me hablaste? No. No conozco a esta gente. No nos preocupemos más de mis amigos. Ahora todos no tenemos que preocupar de ti. Me alegro de que no te hayan hecho caso. No te han hecho daño. Sí. Pero aún estás en mala forma. Podemos descansar aquí hasta que estés mejor. ¿Eh? Entonces vamos a lo que vamos. ¿Qué trabajo? Ahora solo descansa. Porque pronto todos sabrán con quién se están metiendo. Tremenda amenaza, ¿eh? ¿Eh? Un flashback. Y ahora... Oye, que estos flashbacks... ya no me acuerdo de estos flashbacks, así que... Todo esto es nuevo para mí, ¿eh? Pero veo sangre, así que eso no parece un bonito flashback. Escucho un rugido, ¿eh? ¿Qué pasa? Oh, vaya.
otra vez este personaje. ¿Quién será? ¿Eh? ¿Pero si es Buddy? ¿Estás listo para jugar? ¿Eh? No, pobre Brad. ¿Estás listo para ir? Buddy, ¿qué estamos haciendo? Soy alta de jugar a juegos. Esa lista. Sé lo que tengo que hacer. Soy fuerte, no tengo miedo y soy alguien único. Quiero gobernar a Olade. ¿Qué? Quiero que mi nombre esté en lo alto de esa lista. Todos deben temerme. Pero mira lo que ha ocurrido. Tu cara. Las cicatrices en tu cuerpo. Hacer esto solo va a dañarte aún más. O matarte. ¿Y vivir en la jaula de otro es mejor? Eso no es dolor. Mi cuerpo no siente nada. Es mi cabeza, mi corazón. Eso es lo que duele. Es todo lo que yo quiero. No. Eres el futuro. No podemos jugárnosla. Estás actuando como una idiota. Rando. Estás empezando a recordarme a mucha gente. Gente que ha sido asesinada por mí. O cerca de mí. Buddy. Puedes quedarte atrás y ver cómo lo hago. O puedes unirte a mí. Pero no vas a pararme. ¿Qué te ha aturdido? ¿Estás en esto o estás fuera? Verga. Dándose una body. Oh, se unió a mí. Bien. Bueno, entonces creo que es un buen momento para dejar el episodio hasta acá, gente, porque lo que se viene aquí adelante promete ser épico, ¿eh? Así que lo vamos a dejar acá. Oh, espera, antes que nada, sin querer activé esto, sin querer también no lo sabía. Body, ¿estás segura de esto? ¿Y vas a dejarme? He puesto mi confianza en ti. Y tú has hecho que nos tiendan una emboscada. Ahora es mi turno, debes empezar a confiar en mí. Ok. Si quieres descansar, puedes hacerlo segura. Vigilaré mientras duermes. No te preocupes. Ok, lo vamos a hacer acá. Vamos a dormir y pues que esta pequeña miniserie que se viene acá, espero que la disfruten al máximo para concluir la trilogía de Lisa en mi canal. Así que bueno, están invitados para ver lo que se viene aquí adelante. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos los que se han quedado hasta el final. Dejen su like y nos vemos en el próximo episodio. Lo que se viene. Bye.